Mira, otro árbol que enciende el mismo día es el de South Street Seaport, el del Seaport, que enciende a las 6 de la tarde, de 6 a 7, y ese está en Fulton Street. Va a encender a las 6 de la tarde el diciembre 3. Y el 4 es el más emblemático, el diciembre 4, que es el de Rockefeller Center. Ay, ese sí. Enciende de 7 a 10 de la noche, va a ser el espectáculo. En ese sí tienes que llegar muy temprano. Familia gustosa, te invitamos a seguirnos en YouTube. Ahí estamos como El Gusto de las 12. Dale a la campanita, dale like, comenta. Y sobre todo, si te gusta El Candidato, si te gusta El Gusto de Ellas, si te gustan las cosas de Begoña, esos videos se quedan ahí para la posteridad. ¡Gustoso! El gusto. El gusto de las 12. ¡Wow! ¡Qué merengazo! ¡Epa! Bueno, sabroso. Seguimos aquí así mismo, a nivel de típico, en El Gusto de las 12, para darle paso a nuestro querido Harold Díaz desde New York, que hoy, como cada lunes, nos trae el segmento Casas, Cosas y Vainas de Nueva York. Hoy, con el tema del encendido de los arbolitos en Navidad en Nueva York, que es como tradición, pero tradición me gusta, de verdad. Lo consumo. Cuéntame, Jarillo. Adelante, Harold. Así es, chicos. Por lo que sucedió el viernes pasado, muchas personas en mis redes sociales me tiraron, preguntaron, pero ponga el calendario de cada uno, de lo demás, y cuándo lo van a encender, porque muchas personas van a los lugares, el arbolito está ahí, pero no están encendidos. Ya lo han puesto, suponiendo como el Rockefeller, están ahí organizando, pero no están encendidos. ¿Por qué? Porque es una tradición y cada uno tiene su fecha y lo voy a dar. Y también voy a tener algunos eventos, unos de los últimos eventos para el mes de noviembre para que pueda ir. Vamos a comenzar con el primero que van a encender el arbolito de la Navidad. Uno tradicional es el de la cadena Fox, que va a ser encendido el 22 de noviembre. ¿Dónde está ese arbolito? Ese arbolito está en el 1211 de la Sexta Avenida. Ese va a ser el primer árbol de la Navidad que va a ser encendido. Va a tener actividades, dan chocolate caliente, de Nápare Casanta por ahí. Es muy bonito y ese es el primer árbol que enciende en noviembre y va a ser el 22. Así que si usted viene, tome nota. Si viene y está aquí y quiere ir a esa tradición de la ciudad de Nueva York, lo puede hacer. Voy a seguir con el que estaba el viernes, que es de Bryant Park. Yo había dicho que era el 7, no es el 7, es el día 3. Confirmo la fecha, ellos la cambiaron. Es el 3 de diciembre. Bryant Park está en la Sexta Avenida con la calle 42. El arbolito está precioso. Aniel, tú no lo viste, tú no estabas aquí el viernes. Me fui temprano. No. Sí, lo vimos el viernes. Sí, el arbolito, muchas personas se están tomando fotos, pero no ha sido encendido. Está ahí el arbolito grandísimo, chulísimo, tiene muchísimas luces y pueden ir ya el día 3, ahí pueden patinar en el horario del encendido, que va a ser a las 4 de la tarde, el evento va a ser de 4 a 6 de la tarde. Y te recomiendo que si quieres conseguir buenos asientos, un chocolatico caliente, llegues a las 2, alrededor de las 2 de la tarde, porque yo estaba a las 10 de la mañana y ya estaba lleno. Mira, otro árbol que enciende el mismo día es el de South Street Seaport, el del Seaport, que enciende a las 6 de la tarde, de 6 a 7, y ese está en Fulton Street. Va a encender a las 3 de a las 6 de la tarde el diciembre 3. Y el 4 es el más emblemático, el diciembre 4, que es el de Rockefeller Center. Ay, ese sí. Enciende de 7 a 10 de la noche, va a ser el espectáculo. En ese sí tienes que llegar muy temprano. Muy temprano, exageradamente temprano. Pero ¿qué es lo importante de esa área? Que si tú eres amante a la Navidad, a estas fechas navideñas, no se te va a hacer pesado llegar temprano al área, para nada. O sea, hay muchas cosas que hacer, va muchos eventos, muchos conciertos, así que ese va a ser el día 4 de diciembre. También el del Madison Square Park,
ese otro que enciende el día 4. El Madison está en el 11 de Madison Avenue. Va a encender a las 4 de la tarde. ¿Por qué tan temprano? Recuerden que ya aquí oscurece temprano. Ya a las 4 de la tarde, 4 y media para diciembre, ya aquí no se ve nada. Ya. Está como a las 9 de la noche. Y por eso es que tan temprano ponen los encendidos de la Navidad y más que van haciendo eventos en el transcurso. Y conciertos y artistas invitados, y etcétera, etcétera. El último de esta lista que va a encender es el de Washington Square Park, que es el 11 de diciembre de 6 a 7. Ese está en el parque, en el Square de Washington Square Park. Ahí puede también ir y ya ahí tiene la lista de todos los arbolitos. En nuestras redes sociales, para los que pregunten, Estación La Chira, te voy a mandar todo para que así le den seguimiento y sus respectivos Instagram para que puedan hacer su calendario e ir con la familia. Saca a los muchachos, suelte, quítale la tabla un ratito. Dios, y mira, vamos a ver Santa. Vamos a prender los arbolitos, vamos a disfrutar. Vamos a ver un chocolatico caliente que lo están haciendo. Hay muchas actividades. Claro, actividades, sí. Pero no, lo que he notado que, y también te tengo la respuesta, creo que me lo hicieron aquí, he notado que hay muchos nuevos negocios que están implementando comida extraña para convertirla tradicional. Hay mucho marshmallow nuevo, hay unas donas, hay unos cafés, unos churros, o sea, están como mezclando y están haciendo este tipo de eventos que es muy chulo. Creo que por aquí me preguntaron que cómo iban las actividades económicamente y las compras de Navidad. La semana pasada, uh-huh. Pues tengo para decirle que se están activando. ¿De verdad? Se están activando. Cuando me preguntaron, yo dije que no, que estaba como media floja, que yo estaba viendo, pero no. Ayer estuve rututeando tanto en New York como en New Jersey. Y las tiendas, ya las personas están comprando. Lo que vi más la compra es lo de decoración para Navidad, sí, por ahora, comprando la decoración navideña. Pero sí, la fila, yo andaba con mi retoño varón haciendo compra y tuvimos que dejar el asunto porque la fila era larguísima. Y él me miró y me dijo: papi, ¿en serio? ¿Qué pasa esa fila? Y yo: pues mire, vamos a dejar en los huevos. ¡Fua! Pero sí, se están activando. Algo que quiero decir que también hay una confusión, uh-huh. Que es la tienda de Saks Fifth Avenue, la famosa tienda que tenía un edificio entero con luces. Sí la cancelaron, no va a estar este año. Yo ya lo he dicho varias veces, este año no van a tener esos juegos de luces, pero Macy's sí va a tener, que Macy's, eso te tengo por aquí los eventos. Tengo los eventos eventos para esta Navidad, que son el 14, abre el 14 de noviembre, o sea, ya abrió el Holiday Market de Union Square. El Union Square es la 14, ahí hay ese sí, lo hice el año pasado, que estuvimos dando la vuelta enseñando esos kioscos, ajá, navideños, que tú puedes ir a hacer la compra. Ese nada más toma el tren hasta la 14, sale en Union Square y ahí puedes ir a disfrutar las compras navideñas. Qué también, chulo. Perdón. Qué chulo. Y también el 23 de noviembre comienza lo que es el Holiday Train Show del botánico, del jardín botánico. Si ustedes vieron lo que yo subí a las redes sociales con lo de Halloween de Tim Burton, que fue chulísimo. Imagínense ahora un show en el botánico de trenes. Okay. De trenes, de eso que pone, con muchas luces y todo lo demás. Va a estar también disponible el 23 de noviembre. Harley, va a ser este show de trenes. Dímelo. El Hotel Plaza, de Plaza. ¿Cómo fue? El Hotel Plaza, ¿lo mencionaste? No, okay. El Hotel Plaza no lo tengo en la lista, pero si lo tiene, dímelo, ¿qué tiene? No, nada, que ellos también hacen una decoración muy linda. Y muchas personas en Navidad, sobre todo, pasan por ahí para recordar la película Mi Pobre Angelito, que fue, ajá, que ese fue una de las locaciones de filmación y es muy lindo y como muy clásico también. Sí, muy tradicional, muy tradicional. Yo vi que en las redes sociales que ya estaba listo para que la gente fuera a tomarse fotos. Ahora una pregunta, en el Rockefeller Center no hay un arbolito. Sí, eso sí. Es lo que inicia, lo enciende en el 4. Ese es uno de los más concurridos. Lo más lindo, sí. Bellísimo. Ese es el emblemático. ¿Verdad, Jaro? Ahí que hacen el conteo oficial del 31.
No, ese, el conteo oficial no. De 31 es en Times Square. Exacto. En edificio de en el viejo edificio del New York Times. Correcto, por eso es que se lleva. Mucha gente cree que Times Square es por otra cosa. No, el nombre de Times Square era porque ahí, el edificio que está ahí, era las oficinas del New York Times en aquellos tiempos, hace muchísimos años. Estamos miren, casos, hay una atracción. Con casos, niños, estoy interviniendo en el programa para recordarle a la gente que estamos, yo sé, con casos, cosas y vainas de New York con Harold Díaz. Estamos hablando del encendido de árboles de Navidad en New York, en la ciudad de Nueva York, y otras actividades también que ya empiezan y empezaron en esta época tan linda del año. Para el que vaya a ir de viajes, mucha gente viaja para Nueva York en diciembre, anote y sepa dónde ir, los sitios estratégicos que visitar. Continúa, Harold. Así es, mira, hay uno que está llamando mucho la atención, que es el nuevo barrio de, que es el Hudson Yard. Ahí hay, en ese mall, en ese edificio, montan todos los años más de 115 millas de luces y tienen un globo de 32 pies. Es una inmensidad. Yo no sé cuánto pagarán. Si aquí se paga cara la luz, ese edificio que paga carísimo. Pero es algo que va inicia el 25 de noviembre. Se llama Shine Bright at the Hudson Yard. Ahí pueden ir. Y es el mall completo. Tiene muchísimas luces, mucha decoración navideña y todo eso. Y el 29, que quería informar, el 29 de noviembre llega Santa a Macy's. Va a estar hasta el 24 de noviembre. ¡Ay, caramba! Eso es, tienen que subir al cuarto piso, que es donde está el área de Santa. Pero para sentarse con Santa y todo eso, tienen que hacer una reservación a la página. Ah, tú sabes cómo es. Para que no vayan de que llegué yo y voy a hacer la fila. No, todo el que va a estar ahí, siempre hay que hacer una reservación anticipada. Nada, y puedes ir, llevarle la carta a Santa y depositarle y todo lo demás. Dime. No, nada, que diciendo yo que son a lo loco, de que llegué yo. No. Tiene una foto con Santa, de que atento a mí, no. Vamos a la vida. Es un Santa bonito, gordo y colorado. Es un Santa Santa. Oh. Eso no es de que la barba pega. No. El tigre se deja su barba para Navidad. Así es malo, de que la barba pega. Hola, buenas. Buenas tardes. Saludos, mi gente. Hermano Harold, para que le vayan una información a las personas que viven fuera de New York. ¿Cómo tú ves el asunto de los arbolitos? ¿Se ve la gente comprando los arbolitos o todavía? Va a volver con el tema que trajo pregunta. Controversia. Buena todavía. una cosa. Todavía yo no he visto el primer puesto de lo que vienen, bajan de Upstate New York y de la montaña con su arbolito que lo ponen. Todavía no lo he visto. Ay, si alguien lo ha visto, me diga. Ya yo armé el mío hace dos semanas. Una semana y media. ¿Eh? Lo que interesa, Harold, de la Navidad, ¿qué se bebe? Oye. Oh, aquí. Oye, la madre. De todo. Romo, mucho vino, mucho café caliente con marshmallow quemado. Mucho ponche, mucho lerene, muy exacto, de fruta. Pero mucho lerene. Cerdo asado. Mucho ponche. Pavo. Uh-huh. Mucho chicharrón. Tuve allá un puesto de chicharrón en cada esquina. Sí. Oye, un hot dog. Miren, inauguraron, señores. Atención, ajá. Richard, llámame, que tú fuiste y gastaste tu cuarto. Y te dejó. Inauguró, que estaba bien bonito también, que es la de el nuevo café de Louis Vuitton. Ah, sí. Según Richard me estuvo diciendo, un café cuesta 17. Bueno, ya tú sabes. ¿Y qué café es? Pero es un gusto que tú te vas a dar un momento, y es un nuevo café. Y también ya abrió, ya sí está abierto en Virgin, en el Hotel Virgin, el café de Mariah Carey. Ah. Es bellísimo. Y tiene que reservar. Y la reserva cuesta como $25 en la reserva. Pero, y te incluye un trago especial del local. Ya ahí por lo menos pagaste 25. Tiene tu trago, que seguramente cuesta como $14 ese trago. Ya lo otro es por la reserva. Okay. Pero es algo chulísimo que tiene eso, pero lo de Louis Vuitton es lo que está matando ahora mismo. Okay. Gracias, mi querido Jarillo, por todas esas informaciones. Recuerden que todos los lunes tenemos este segmento donde Harold nos trae muchas informaciones chéveres de la ciudad de Nueva York. El gusto de las 12.